Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos la más cordial bienvenida a esta, la sexta sesión del evento de las Jornadas Culturales de la Revolución en el Norte de México, que desde el Estado de Chihuahua, a través del Museo de la Revolución de Ciudad Juárez y el Centro INAH Chihuahua en todo el estado, nos hemos coordinado para hacer posible que este evento no se suspendiera a pesar de la pandemia, sino más bien aprovechando las condiciones de la plataforma de INAH TV, nos ha sido posible llevar a cabo esta actividad que anualmente realizamos desde el 2014. Esta sexta edición de las jornadas se enmarca en el tema del periodismo y la revolución. Las cuatro anteriores sesiones hemos estado revisando temas tan importantes como el papel de los periodistas, la industria periodística norteamericana y su influencia en la concepción y construcción del mito de Pancho Villa, hasta, ¿por qué no decirlo?, cómo utilizaron las facciones estas posibilidades para influenciar en las comunidades y en la sociedad. Y desde luego, la recuperación del trabajo de mujeres intelectuales muy importantes ligadas al periodismo a principios del siglo XX, que dejaron constancia de su labor y su presencia. Así pues, esta mañana, a nombre de Liliana Fuentes, de Francisco Lara y un servidor, Jorge Carrera, le damos de nueva cuenta la bienvenida, esperando que tengan una buena experiencia de esta sesión. Para comenzar, vamos a ver una cápsula de mayor explicación sobre las tareas, los objetivos que se proponen con estas jornadas culturales. Año con año, a partir de 2015, el Museo de la Revolución en la Frontera y el Centro INAH Chihuahua realizan las Jornadas Culturales de la Revolución en el Norte de México. Con este evento, buscamos posicionar al MUREF como el espacio más representativo en el Norte de México, que fomente el diálogo, el análisis y la reflexión sobre la historiografía de la Revolución Mexicana. En años anteriores, hemos abordado diversas temáticas que se desarrollan no solamente en conferencias y conversatorios con especialistas, sino que el programa comprende de una serie de actividades de animación sociocultural y exposiciones temporales que nos permiten integrar a diversos públicos e impactar a diversos segmentos de la sociedad con intereses particulares. Temas como el magonismo, el imaginario de la Revolución Mexicana, homenaje a Friedrich Katz y la historia del edificio que resguarda este museo han sido temas que hemos abordado en ediciones anteriores. Y este año el comité académico se ha dado a la ardua labor de desarrollar el contenido de estas jornadas con la temática El quehacer periodístico durante la Revolución Mexicana. Este 2020, en su sexta edición, la situación de contingencia en la que nos encontramos nos demanda realizar nuestro evento académico de manera virtual, lo cual también nos permite difundir tanto el MUREF como el conocimiento de los diferentes especialistas invitados más allá de nuestros muros y fronteras. Desde el Museo de la Revolución en la Frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, les doy la bienvenida a estas sextas jornadas culturales de la Revolución en el Norte de México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Desde luego que estamos muy orgullosos de este espacio museográfico, un espacio que reúne
a más de 125 mil, 130 mil visitantes por año, y que es un referente obligado en la visita y en la reconstrucción historiográfica de la propia ciudad. Pues bien, desde este museo se realizan numerosas actividades y entre ellas estas jornadas. Sin embargo, buena parte del soporte de esta actividad recae en la capacidad, voluntad, emprendedurismo de su patronato. Y hemos creído conveniente que en esta última sesión del ciclo 2020 de las jornadas tengamos una intervención de parte de ellos. A continuación, Magdalena Cedillos, presidenta del patronato, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días y bueno, me siento muy honrada por esta invitación y bueno, es un gusto para el patronato seguir colaborando con el MUREF. Este patronato se formó hace 20 años, está en junio, se cumplieron los 20 años y el objetivo inicial era poder transformar el museo, que en aquel entonces era un museo regional. Después de 10 años, con la integración como presidente al patronato de Jesús Muñoz y con la colaboración muy fuerte del antropólogo Carrera y de Liliana Fuentes, por supuesto, como directora del museo, se logró hacer esta gran transformación del museo y convertirlo en el Museo de la Revolución en la Frontera, que fue gracias a esta alianza público-privada. Fue realmente muy asombroso, ¿verdad?, lograr esta gestión de recursos tanto por parte de la sociedad civil como los recursos públicos, y pues se logró lo que ahora podemos ver. Y bueno, desde entonces, desde que se inauguró, el patronato sigue colaborando con el MUREF en toda la parte de la promoción cultural del programa educativo que tenemos y también con lo que se requiere, ¿verdad?, de infraestructura para que siga el museo con las óptimas condiciones y ofreciendo el mejor servicio a la ciudadanía. Estas jornadas, ¿verdad?, pues ya es el sexto año y de alguna manera también hemos estado colaborando. Y bueno, pues invitamos a toda la ciudadanía a que aproveche, ¿verdad?, todas las actividades, que las disfrute, que las viva. A pesar de que el museo está cerrado desde marzo, nosotros continuamos ofreciendo actividades culturales vía digital. Tenemos programas específicos para las escuelas, pero también hay actividades, visitas guiadas que pueden encontrar en la página del MUREF, así como también otro tipo de talleres, ¿verdad? Acabamos de iniciar con un taller de escritura, tuvimos un taller de fotografía, todo ligado, ¿verdad?, obviamente al objetivo de seguir promoviendo nuestro patrimonio histórico. Y bueno, pues muchas gracias, ¿verdad?, por invitarnos este día y los invitamos a que continúen disfrutando de estas jornadas. Gracias. Muchas gracias, Elena. Pues hoy, 20 de noviembre, conmemoramos el 110 aniversario justo del inicio de la Revolución Mexicana. Y hablar de revolución es hablar de tierras chihuahuenses. Específicamente, Ciudad Juárez se magnifica por ser el epicentro de la primera etapa de la revolución. Y las enseñanzas y el análisis de este proceso histórico tan importante nos llevan a diferentes visiones, y una de ellas es a tener el mayor cuidado para comprender que el periodismo jugó un papel fundamental. Sin embargo, en el diseño de las jornadas hemos coincidido que no solo basta que en nuestro espacio de análisis abonemos a la reconstrucción historiográfica. Tenemos que lograr que esa reconstrucción y ese replanteamiento y ese análisis crítico se concatene, se relacione y tenga un referente obligado
hacia la situación, la circunstancia y la realidad que vivimos en la actualidad. Una historia inspiradora, pues, hacia el quehacer de la vida de hoy y la vida del mañana. Le doy la palabra a Francisco Lara para que nos explique y nos encuadre lo que continúa en el siguiente momento del programa. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Pues estamos muy contentos hoy, 20 de noviembre, en este aniversario de la Revolución, encuadrar justamente toda esta serie de reflexiones importantes que hemos hecho a lo largo de las 4 sesiones anteriores, donde hemos revisado justamente el papel del periodismo, tanto como simiente de la revolución, como interlocutor mismo del pueblo y las diferencias que hubo en torno al estado de las cosas en ese momento. Y creímos muy pertinente trasladar la discusión y el análisis y la reflexión al momento presente de una forma crítica, de una forma entre colegas, para que podamos abordar los retos que está involucrando en este momento el quehacer periodístico, tanto en Ciudad Juárez como en el país. Entonces, en ese sentido, diseñamos de manera coordinada con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y su carrera de periodismo, su licenciatura en periodismo, una serie de temas con los cuales queremos intercambiar opiniones. Para ello hemos invitado a 2 docentes de la carrera de periodismo y a 2 alumnos de la misma, junto con un grupo de colegas periodistas de Ciudad Juárez en que ejercen la profesión en este momento, y que podamos de alguna manera sacar alguna reflexión colectiva en torno a este oficio tan importante y tan sensible en estos momentos. Me acompañará en la coordinación del coloquio, del panel, la doctora Leticia Castillo, quien es también docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Para ello seleccionamos alguna serie de temas y resaltar, por supuesto, que este coloquio lo diseñamos pensando también en hacer un sencillo pero emotivo homenaje in memoriam a la periodista Miroslava Breach, quien fue una connotada periodista crítica, analítica, sensible a temas sociales y de derechos humanos, quien lamentablemente le fue arrebatada la vida justo por el ejercicio mismo de su profesión. Entonces, este evento lo realizamos en memoria de ella y pues trataremos de ser muy constructivos, muy consecuentes con el afán crítico que embarca al periodismo. Para ello, seleccionamos algunos temas que podemos reflexionar entre nosotros, y empezaríamos en primera instancia. Yo le pediría a los panelistas que, conforme les vayamos cediendo la palabra, se presenten brevemente, nos digan el rol que tienen en este momento, y a partir de ello podamos construir este diálogo horizontal y constructivo. Uno de los primeros temas, conversábamos con el doctor Chacón y con la doctora Castillo, parece ser que es ineludible en esta época de posmodernidad, en esta época donde la interconectividad se intensifica, donde los espacios se acortan a partir de la comunicación permanente, vertiginosa, y por supuesto que un tema inicial que nos congrega a todos es el de las noticias falsas. Las noticias falsas que se vuelven masivas y capaces de manipular opiniones. En un mundo digital, ¿cómo tratar de combatir, contrarrestar o controlar las noticias falsas si es que esto fuera posible? Quisiéramos abrir con este tema y ver qué podemos nosotros problematizar e intercambiar opiniones. Por favor, me gustaría un primer punto de vista de parte del maestro Arturo Chacón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Arturo Chacón, soy docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, soy coordinador precisamente del programa de la licenciatura en periodismo, y pues muchísimas gracias por esta invitación extendida para colegas, para compañeros y también para periodistas en formación, ¿no? Para nuestros estudiantes. Respecto al tema de las noticias falsas, me gustaría
pues iniciar mencionando que las noticias falsas se han convertido en uno de los retos precisamente del periodismo o del nuevo periodismo, ¿no? Inserto ya en el ámbito de lo digital y que es definitivamente distribuido mayormente por Internet, ¿no? Entonces, en la actualidad es invariable que el vehículo que mueve las noticias, independientemente de la plataforma nativa a la que obedecen, es el Internet, de modo que las noticias falsas son prácticas construidas para manipular opiniones en gran escala, ¿no? Entonces, en un principio se puede contemplar o se llega a considerar que la inmediatez podría ser uno de los enemigos a vencer. Sin embargo, considero que la inmediatez ha sido un factor que siempre ha estado en contra del periodismo. Es decir, independientemente de la plataforma a la que publica, el periodista siempre está en contra del tiempo, ¿no? Es uno de sus enemigos. Sin embargo, las noticias falsas creo que se están reproduciendo en gran medida porque el Internet ha dejado de ser un canal unidireccional, ¿no? Entonces, de este modo entendemos que las personas, también los usuarios, están teniendo un papel preponderante en la construcción y en el traslado o en el vehículo que tienen las noticias. Entonces, hablamos de una cuestión cultural en donde tendríamos que considerar también un entrenamiento, un conocimiento, un criterio para que el mismo público y los usuarios también tengan a consideración para que estas noticias falsas no se compartan con la facilidad que se está compartiendo y que, bueno, de esa manera se pueda detener un poco este fenómeno. Gracias, doctor Chacón. Erika Martínez, desde el oficio periodístico, el ejercicio pleno de ellos, parece ser que estamos en un dilema de manera permanente en torno a cómo enfrentar, cómo certificar, cómo corroborar el flujo de estas noticias falsas y cómo ustedes que manejan este insumo de datos, cómo tener criterios para, de alguna manera, discernir en torno al flujo, a la publicación de las mismas. ¿Qué opinión tienes al respecto, Erika? Buenos días. Primero que nada, yo soy Erika Martínez Prado y tengo 15 años como reportera en Ciudad Juárez. Yo creo que, híjoles, es un reto bien grande con toda esta, más que noticias falsas, es desinformación, porque pues, las noticias, por el hecho de ser noticias, deberían de ser verdaderas y no debería de haber como ese... sí, o sea, decir noticias falsas creo que es como contradictorio. Me parece que es desinformación lo que pasa en ese entonces. Y yo creo que el gran reto del periodista está en la propia capacitación, en la especialización de sus temas. Como dice Arturo, es el tiempo, los periodistas siempre estamos con el tiempo, sobre todo los que trabajamos en un diario, que la noticia, por lo regular los jefes nos piden la noticia al instante, siempre estamos batallando con el tiempo para hacer reportajes, para hacer temas de investigación. Y yo creo que el gran reto o la responsabilidad que tenemos es conocer nuestra fuente, ahora sí que al derecho y al revés, conocer el tema, y esa es la gran responsabilidad del periodista, no publicar nada si no conoces, si no sabes perfectamente lo que estás hablando. A todos se nos puede ir, somos humanos, hay errores, pero para eso debe de haber como que ese grado de capacitación, de especialidad en el tema. No puedo publicar algo de salud o no puedo publicar algo de economía si no entiendo perfectamente lo que estoy escribiendo. Y desgraciadamente ahora con esa rapidez de estar informando, pues se ha vuelto muy común o el simple hecho de ganar la nota en temas tan violencia, pandemia que hemos vivido en Juárez. Entonces, yo creo que ese es el gran riesgo y el gran compromiso del periodista, estar bien informado y especializarse en el tema. Muchas gracias, Erika. Adelante, Leti. Francisco, sí. Bueno, pues la respuesta de Erika nos lleva al tema que teníamos anotado enseguida, que es acerca de la formación del periodista y las periodistas en el México actual. Aquí nos gustaría ver cuáles son las necesidades que tienen las instituciones que están encargadas de formar a los futuros y futuras periodistas. Y en este sentido, a mí me gustaría hablar de cómo impacta la digitalización de las redacciones y pedir la opinión de quién está en esto, ¿no? El maestro Óscar Vázquez, o sea, ¿cuáles crees que deben ser los fundamentos de la formación actual de los periodistas? ¿Qué necesidades
¿Cómo se preparan para cubrir las necesidades de los nuevos medios? ¿Cómo están enfrentando desde la formación estos nuevos desafíos para el periodismo? Bueno, muchas gracias, Leticia. Soy Óscar Vázquez, docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la licenciatura en periodismo. También he ejercido el periodismo durante muchos años. Así que este detalle que comento tiene mucho que ver con lo que se está haciendo. Es decir, el hecho de que haya docentes dentro de las licenciaturas que tengan la práctica, que tengan que tenga todavía el sabor de las redacciones en la boca, pues es muy importante porque alcanzamos a distinguir cuáles son las necesidades. Ahora, aquí nos topamos con un problema. El problema es que los programas no pueden estar cambiándose cada 6 meses, cada año. Entonces, tenemos que ir un poco improvisando hasta cierto punto porque vamos incorporando en las clases necesidades o tratar de cubrir necesidades que alcanzamos a ver en la práctica. Pero en general, habría que hacer una distinción. Y esto lo dicen muchos autores, no lo digo únicamente yo. Yo estoy de acuerdo con ellos. El hecho es que siempre se piensa en que la digitalización tendría que llevarnos a ser técnicos, a ser gente que sepa de plataformas, a ser gente que sepa de programas, de todos estos artilugios cibernéticos, pero en realidad lo que se necesita en principio es sentar bien las bases de qué es el buen periodismo. Y el buen periodismo tiene que ver con saber escribir bien y con ser todo aquello que han dicho los teóricos acerca de qué debería ser un buen periodista. Entonces, tendríamos que distinguir, efectivamente hay ciertas necesidades que tienen los medios. Por ejemplo, ahora se habla mucho del reportero multitask, del multitarea. En términos mexicanos diríamos que son los milusos, a propósito de aquella película tan importante, ¿no?, en la vida cultural mexicana. Y hace rato. Muchos dicen también que no es únicamente multitarea, sino que es multiexplotado. Y eso es cierto hasta cierto punto. Pero, por otro lado, entendemos que todas esas cosas, todas esas necesidades que están planteando que se está planteando pues en el campo laboral, tienen que ver, como yo lo decía, con un fundamento principal, que es el saber hacer buen periodismo. Independientemente de la plataforma, el hecho es que necesitamos entonces formar periodistas que en el sentido tradicional sean buenos periodistas. Ahora, efectivamente, de cualquier manera tendríamos que pensar en todos estos artilugios y se trata de incorporar, como yo decía, ciertas cosas que alcanzamos a ver. Por ejemplo, la cuestión de los blogs, la cuestión de cómo manejar una cámara, cómo manejar el teléfono celular, de cómo utilizar todos estos artilugios, como yo decía también, para el bien del periodismo. Entonces, creo que queda claro que es un asunto muy complicado en principio, porque tendríamos que hacer ajustes en los programas, pero por otro lado es muy sencillo, porque necesitamos regresar a ver lo básico. Una vez que se han apaciguado las aguas en esto de que si desaparecían los periódicos impresos, de que si íbamos para acá o para allá, nos ha quedado claro a todos que tenemos que regresar a la esencia del periodismo. Gracias, Oscar. Pues sí, las circunstancias demandan otra formación de periodistas. Y tratando de conectar un poquito este tema con lo de noticias falsas, Chacón, el doctor Chacón, me gustaría saber si como maestro formador de periodistas consideran que el campo de la verificación de la información, o no sé, no recuerdo cómo lo dicen en español, pero se ha vuelto un nuevo nicho para el trabajo del periodista, o sea, estar verificando lo que circula ya, ¿es otra tarea del periodismo? Hola, ¿qué tal? Sí, definitivamente, qué bueno que lo menciona, porque hay una situación preponderante, ¿no? Derivado de las noticias falsas. Se le conoce como fact-checking, ¿no? La verificación de los datos, y surgió aquí en América Latina, en principio en Argentina, y luego se ha ido abriendo a otros países. México actualmente sí cuenta por ahí con un par de sitios que han sido pioneros en ese sentido. Y creo yo que la verificación de los datos tiene que ver con uno de los pilares fundamentales del periodismo, que es la confirmación de sus fuentes. O sea que realmente no siento yo que apele a algo nuevo y que debieran los periodistas como abundar como una subespecialidad o como una tendencia, sino más bien
atender esta situación como un fundamento básico del ejercicio periodístico, que es la revisión y la confirmación de los datos. En ese sentido, grandes cadenas en Estados Unidos, principalmente en Europa, tienen un departamento de ética y de moral, que en ese sentido es un gran filtro que tiene que pasar por ellos antes de cualquier publicación de información, y que son autónomos en el sentido de que pueden y tienen la facultad para detener una noticia, independientemente de que sea un breaking news o de que sea un gran titular, ellos pueden detener este tipo de información. Es una situación que en México no está presente, ni siquiera en las grandes empresas, y que recae este tipo de responsabilidades en una o en dos personas. Y bueno, por supuesto que esto baja a un ámbito o a un, algo regional y algo local. Entonces, en el caso de nosotros, hay dos cuestiones importantes que resaltar. Si se están considerando este tipo de cursos también en la retícula del programa, y además resaltar que a pesar y de todas las desavenencias y los retos que enfrentamos como programa y como o más que como oficio en un principio que se mencionaba como una profesión, se agradece la iniciativa y todavía el interés de tantos jóvenes en México por estar accediendo y por cursar este tipo de programas. Muchas gracias, Arturo. Sí, la gran diferencia es que ahora checan después de publicados, en muchos casos. A mí me gustaría preguntarle a los estudiantes, Leti, a Ana, ustedes vienen de una generación ya incluso que se denomina nativa digital, ¿no? En todo esto, están muy al tono con la vertiginosidad del flujo de la información y el acceso a la misma. Esta parte es muy interesante, pues preguntarles a ustedes la perspectiva que tiene Ana. Estamos incluso en un escenario de sobredemanda de información, en este escenario de posverdad que se denomina, donde muchas veces la corroboración de los datos a veces pasa a segundo término, y hay todo este tipo de flujo de información dirigido mucho más a la subjetividad de los consumidores y a la emotividad. En este esquema de digitalización permanente, ¿cuál es tu perspectiva al respecto, Ana, en cuanto a esta construcción de demanda de información y este flujo de información y la construcción de un dato corroborable y verídico en un escenario de noticias falsas? Hola, bueno, primero que nada, muy buenos días. Me siento muy agradecida de estar aquí con tantas personas, porque yo soy estudiante de la universidad, soy periodista en formación. Todavía no me adentro tanto, pero siento que desde una perspectiva como estudiante y lo que yo quiero aprender para adentrarme a este nuevo mundo en el que yo veo que es mucha información la que se comparte en línea, que ves que las mismas audiencias son las que están corrigiendo el contenido, los ves en los comentarios que las personas están poniendo: el periodista no verificó sus datos, esto no es verdadero, las personas cada vez desconfían más de los medios de comunicación por estas noticias falsas que existen, ya no hay esa credibilidad de los medios. Entonces uno como periodista tiene que asegurarse que tengan estas herramientas y todo, y que el periodismo que estamos ofreciendo, aunque tenga que ser inmediato, porque pues así lo exigen las audiencias, también tenga que ser de calidad. Porque no solamente estamos ofreciendo información para tratar de sacar la nota, sino que estamos haciéndole un favor a las personas, les estamos brindando esta información para que estos tengan todos los conocimientos y los datos importantes para que ellos puedan tomar decisiones y para que estén informados de lo que está sucediendo. Entonces, en esta formación y en el uso de las plataformas y todo esto, tenemos que saber que no nada más es adentrarnos a estas tecnologías y saber utilizarlas, sino también utilizar este periodismo antiguo, que era el periodismo de impreso, el periodismo televisivo, así, la calidad que se tenía, la profundidad de los productos, y verificar toda la información que se nos está generando, porque a veces no utilizamos las herramientas como se debe. Recientemente el profe Chacón, el profesor Chacón nos dio la clase de periodismo en la red a mi semestre, y esta plataforma a mí me ayudó mucho a ver otro tipo de periodismo, que es el periodismo de datos, que nos va a ayudar a verificar, no nomás a ir a la declaración y a decir, esta persona dijo tal cosa, sino también verificarlo por medio de datos y así dar una calidad y un producto periodístico que esté basado, fundamentado, y que así le podamos dar a las personas un producto que ellos sepan que es de calidad y así se vea de otra manera y ellos entiendan que a lo mejor hay noticias falsas,
pero por medio de datos, por medio de esta verificación de fuentes, por medio de reforzamiento, todo esto se puede obtener periodismo de calidad, en el que se utilizan todas estas nuevas plataformas como Google Analytics, como Chartbeats, como todas estas bases de datos que nos brindan todas estas herramientas, y que si no sabemos utilizarlas, no vamos a poder sacar provecho de ellas. En lugar de retrasarnos, podemos ir con el periodismo y las bases buenas que se están generando, y que como nosotros en formación, tanto Erika a mí nos han enseñado la carrera, utilizar todas estas bases, pero también implementar todas estas nuevas tecnologías, adentrarnos al cambio y así obtener un periodismo de calidad. Muchas gracias. No sé si tengas algo, Leti, tengo una pregunta para adelante. No, pues me encanta la participación del estudiante porque nos dice que están en muy buenas manos Oscar y Arturo. Creí que tenía el micrófono apagado. Gracias. Y bueno, el tema de ella toca el tema de credibilidad y de interactividad. Creo que lo teníamos considerado también para otro bloque. Precisamente a mí, mi foco de estudio en el doctorado fue precisamente la participación de las audiencias en el periodismo y cómo están modificando la agenda a seguir, ¿verdad? Entonces yo creo que más adelante tendremos oportunidad de ahondar en esto porque tenemos enseguida otro bloque, ¿no, Francisco? Sí, y si me lo permiten, Leti, mira, a propósito de interactividad, resulta que INATV suele recibir muchos saludos y comentarios de diferentes públicos. Le pido yo a Liliana Fuentes si nos hace el favor de mencionar estas intervenciones que estamos teniendo el día de hoy. Precisamente. Claro que sí, Jorge. Pues sí, muchas gracias a todos los ponentes por este bloque. Tenemos saludos de consejeros e integrantes, aliados del patronato. Me da mucho gusto verlos que estén conectados a esta transmisión. A Jacinto Barrera Basols, que nos acompaña, gran amigo y aliado también del museo. Marisol Valle, Laura Chacón. Y tenemos una pregunta que realiza Rodrigo Castillo. A ver quién puede turnarse a contestarla. Si consideran posible establecer un órgano regulador en los medios de comunicación, obviamente integrado por esta cuestión de ética y veracidad en la información, si es posible hacerlo con los tiempos tan acelerados en que se maneja la información y cómo podría implementarse. Adelante, Ginny. Creo que es muy complicado y creo que no es no creo que sea inclusive justo para los medios y las cadenas que exista un medio regulador. Precisamente para eso hay directores en cada medio, ahí están las mesas de redacción, y en este otro caso, en la formación, están precisamente los docentes que nos llevan hacia dónde vamos. Sería una situación muy complicada tratar de establecer esto, porque aquí caeríamos en este viejo precepto de cuál es la verdad, y entonces en la verdad nos vamos a caer en el más grande de los subjetivos, porque todos tenemos nuestra verdad y nuestra verdad no se mueve. Entonces yo creo que sería un desgaste innecesario. Creo que hay otras necesidades primordiales en ese sentido, y lo que se tiene que regular necesaria y forzosamente son las redes sociales y el uso de las redes sociales. Óscar, ¿quería participar? Bueno, sí, en realidad es algo muy parecido a lo que comenta Jaime, nada más que yo sí quisiera hacer una distinción. O sea, una cosa es hablar acerca de un órgano regulador de manera institucional o desde el gobierno, por ejemplo, y otra es hablar acerca de los órganos que ya existen, de hecho, en algunos medios. Por ejemplo, podríamos pensar en los consejos editoriales. En el caso de la docencia, existen las academias. En nuestro caso, tenemos una academia de periodismo en donde, de alguna forma, se trata de regular la función académica en la universidad y, por supuesto, las prácticas editoriales en los medios. Entonces, yo creo que sí es posible. Es muy difícil, eso es cierto, pero por otro lado, tendríamos que cuidar, cuando se trata de la institucionalización desde el gobierno, cuidar
la cuestión de la libertad de expresión, que creo que es algo que vamos a comentar en algún otro bloque. Sí. Nos gustaría, no ha participado Carlos Omar, que este tema creo que es bastante sensible antes de ir a la cápsula, ¿verdad, Jorge? Sí, por favor. Por favor, Carlos Omar. Participación. Bueno, por supuesto que sí, Carlos Omar Barranco, periodista de investigación en Norte Digital. Bueno, nada más la enunciación de la pregunta me trajo a la mente la idea de la censura y de los intentos que se han hecho desde distintas instancias para tratar de controlar lo que se hace desde los medios. Yo considero que el principio fundamental del periodismo es la libertad y creo que ciertamente sí, es necesario que dentro de los propios medios existan, como ya existen, como bien lo decía Oscar, consejos editoriales que se hacen cargo de eso. Pero yo apelo también más, un poco más al profesionalismo del periodista, y ahora que tenemos, comentábamos inbox con Erika ahorita, que tenemos tantos ojos puestos sobre nuestro trabajo por el tema de las redes sociales y que todo el mundo está viendo tu publicación y todo el mundo está opinando sobre lo que escribes, la responsabilidad fundamental es el profesionalismo en el periodista. Nosotros tenemos por obligación, desde que el periodismo era nada más papel, la verificación de fuentes, el contrastar datos, el revisar muy bien todo lo que escribes, todo lo que difundes. Antes tenías un lapso de tiempo muy generoso para poder hacerlo, ya fuera que estuvieras en un programa de radio o televisión que siempre implicaba horas de trabajo previo, o que lo hicieras en un medio impreso que te daba la oportunidad de publicar hasta el día siguiente. Hoy no, hoy tienes a las redes y tienes la inmediatez. Bueno, pues frente a la inmediatez, por lo menos desde lo que hacemos en periodismo de investigación, frente a la inmediatez, pues detente, ¿no? Tómate el tiempo antes de publicar. Tómate el tiempo para revisar datos, para constatar, y entonces publicas, ¿no? Y ese asunto de meterle algún tipo de órgano de control a nuestro trabajo, pues nunca ha funcionado, ¿no? Se han hecho intentos, pero no funciona porque pues prevalece, ¿no?, el derecho a la información y, por supuesto, a la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues miren, si usted acaba de incorporarse a INA TV, esta mañana estamos abordando la sexta edición de las jornadas culturales, la reunión 5 y última de este 2020. Y bueno, como ya se había explicado, vamos a destinar parte de esta transmisión a un sencillo pero emotivo y profundo mensaje sobre la labor periodística de Miroslav Abrich. A continuación, tenemos preparado para ustedes una cápsula informativa al respecto. Miroslav Abrich Pendusea nació el 7 de agosto de 1963 en Chinipas, Chihuahua, y fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua cuando tenía 54 años de edad. Nacida en una familia de 6 hermanos, madre de 2 hijos, Miroslava terminó la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En aquella entidad trabajó en el semanario Concepto, en La Paz, y después en el semanario La Opción de Los Cabos. En 1992 cambió su residencia a la ciudad de Chihuahua, en donde inició como reportera de la fuente política en el Heraldo de Chihuahua. En marzo de 1996 empezó a trabajar para el Diario de Chihuahua, donde colaboró hasta mayo de 1997, cuando enfrentó un episodio de censura al ser despedida por publicar junto con su colega Olga Aragón en una revista de un solo tiraje llamada Nunca Más, fotografías y notas sobre la brutalidad policíaca cometida el 22 de mayo de ese año por policías estatales y municipales contra indígenas del ejido Monterrey. Ese hecho fue el antecedente para que fuera contratada como corresponsal de La Jornada. Un año más tarde, en 1998,
combinó el trabajo de la corresponsalía reporteando y haciendo análisis político para el periódico Norte de Ciudad Juárez, donde fue nombrada directora editorial en 2015. En ambas casas editoriales laboró hasta el día de su asesinato, el 23 de marzo de 2017, aunque justo ese año había decidido abrir su propia agencia de noticias con sede en la ciudad de Chihuahua. Al principio de su carrera periodística en el estado de Chihuahua, Miroslava cubrió la fuente política y de gobierno, pero a partir de lo ocurrido con los campesinos de Monterde, dio un giro hacia temas de defensa de derechos humanos de comunidades indígenas, conflictos en materia ambiental, desplazamiento forzado, narcotráfico y corrupción política. Su vocación derechohumanista le llevó a evidenciar los abusos que ocurrían en la Tarahumara, y fue así como se involucró en el peligroso tema de la narcopolítica, hebra maligna que estaba y aún está detrás de las atrocidades que se cometen en esas lejanías. Miroslava nunca participó en premios de periodismo y tampoco le gustaba asistir a las cenas ofrecidas por los distintos gobiernos el Día de la Libertad de Expresión. No recibía regalos de políticos ni de funcionarios públicos. Luego de su homicidio se le recuerda por una frase que le espetó a uno de los funcionarios soplones que le entregaron a sus asesinos. Diles que fui yo, porque el silencio es complicidad. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Le damos la palabra a Leti Castillo. Por favor, Leti. Gracias, Jorge. Bueno, este breve, pero muy jugoso documental con la semblanza sobre Miroslava que aportan en este evento nos deja reflexionando más sobre la situación de los desafíos contemporáneos del periodismo, que la inseguridad creo que es uno de los que más se menciona, al grado que se le ha llegado a considerar al periodismo como uno de los oficios de mayor riesgo. Y bueno, esto nos lleva al tercer bloque de análisis que habíamos considerado para hacer como una conexión sobre los espacios de análisis periodístico con la realidad social que enfrentan. Y tenemos, por ejemplo, el desplazamiento de los periodistas. Por un lado, los que se desplazan por cuestiones de amenazas, pero también un desplazamiento profesional, así, por así llamarlo, que se atribuye a la abundancia de la comentocracia académica, algo que así han llamado a la abundancia de participación en más y más espacios de todos los formatos de docentes, de intelectuales, incluso hasta de políticos, diría yo, a partir de la década de los 80s. Y bueno, cuando preparábamos este tema decíamos, este desplazamiento es también algo que está enfrentando el periodismo contemporáneo. ¿Qué se dejó de hacer desde el periodismo para que se hayan, digamos, posesionado de estos espacios de opinión y de debate más personas no periodistas, que era un poco a lo que se refería Óscar al principio, la importancia de formar periodistas desde quienes vivieron periodismo de a pie, por llamarlo de una manera, de campo, de la calle? Entonces, este es un tema que nos conectaría no solo con el desplazamiento que viven los periodistas por la inseguridad, que también lo vamos a tratar enseguida, sino también el desplazamiento profesional que pueden estar sufriendo en el periodismo esta comentocracia académica, que yo diría opinólogos en palabras más crudas, ¿no? No sé qué opinión nos pueda dar algunos de los periodistas está con nosotros. Erika, ¿cómo ves esta abundancia de los espacios de la comentocracia académica ante robándole espacios a los periodismos, a los periodistas? O si tú consideras que sí los están desplazando o no.
Híjoles, yo creo que el periodismo es mal pagado. El periodismo es una profesión complicada, muchas horas, mucho riesgo. Entonces, yo creo que eso ha llevado también a muchos periodistas a incluso a cambiar, ¿no? A irse a las oficinas de comunicación, a gobierno. Pero también es una fuente que muchos políticos, que muchas personas consideran de poder. Entonces, es por eso su interés en adentrarse en el periodismo. Entonces, yo creo que es ahí como esas dos partes. Una, los periodistas que obligados al desempleo, obligados a los bajos salarios, obligados a las, pues a las malas condiciones de trabajo o a la falta de trabajo, se van a la parte de la política, de la comunicación social, y por otra, pues los políticos que aprovechan esos espacios y que quieren adentrarse o quieren incluso a veces disfrazarse de periodistas, ¿no? Que a veces así los vemos un poco, pero yo creo que pues es eso, es que tenemos un trabajo con muchas con mucho poder, mucho riesgo, bajos salarios, y yo creo que eso es lo que ha llevado a estar como en esos límites. Erika, ¿y tú consideras que esta comentocracia es más académica o política? ¿Cómo, perdón? ¿Consideras que esta comentocracia es más académica o política? O sea, estos espacios, comentaban ayer en la preparación de este foro los Hackerman, los apellidos de comentaristas muy famosos que vemos en muchos foros. ¿Están más en la línea académica o en la política? Perdón, si me permiten, yo podría hacer un comentario. Qué bueno, Arthur, porque este tema me incomodó mucho. En principio considero que esta situación de la comentocracia está derivada, y sobre todo el vehículo pues ha sido el internet, ¿no? O sea, realmente gracias a que existe el internet ahorita en sus diferentes plataformas, entendidas como la web 2.0 o las redes sociales, pues es muchísimo más simple que entonces las personas, dígase líderes de opinión o pseudo líderes de opinión, o cualquier persona en diferentes rubros, ya sea en lo político y sobre todo también en lo académico, pues tiendan a vertir sus opiniones. Entonces, a esa situación creo yo que es una cuestión secundaria, ¿no? La idea de la inmersión del internet y de cómo ya ha estado básicamente permeando todas nuestras vidas, ha favorecido pues que la gente, básicamente cualquier usuario pueda tener un espacio. Si se fijan ahora, con un simple tweet pues puedes hacer cierto eco, y si a eso lo sumamos a la cuestión de las falsas noticias o las fake news, pues la misma facilidad que tienen las audiencias para reproducir contenidos, se generan y se gestan estos nuevos espacios, ¿no? En realidad, cuando se habla de por qué quizá vienen después de la década de los 80, no sé si se deba también un poco a un plan ejercido desde los tecnócratas, ¿no? De la década de los 90 y de cómo esta comentocracia como una élite, que es la que empieza a opinar y que empieza a generar o a gestarse como líderes de opinión, que bien ahorita los mencionaste tú, y que podríamos hablar en esta mesa mucho, mucho sobre ese tema, pero que está muy, muy presente en la vida actual, ¿no? Entonces, ¿se coloca o no se coloca este tema como desafío al periodismo actual? Sí, porque incluso nosotros tenemos esa ambivalencia cuando hablamos de periodismo en la red. Si cualquier usuario, o en este caso cualquier persona que pueda disponer de ese espacio y que pueda ejercer su opinión, se hace ya, o se puede autollamar como un periodista, o incluso podríamos establecerlo o pensarlo como alguien que está haciendo periodismo. Entonces, bueno, en mi opinión, considero que no, ¿no? El periodista se hace no solo en su práctica profesional, en el campo, pero también en una escuela, ¿no? En una universidad, como en un programa, cursando esto, y que eso es parte también de los retos, ¿no? Que en realidad el periodista no solo conozca, por ejemplo, ahora todo lo que está en tendencia y que tenga dominio y conocimiento de lo que se está utilizando, sino que también, o más bien, que esté completamente articulado a los fundamentos básicos de lo que debe ser un periodista. Como decía en un principio el maestro Oscar, los fundamentos básicos pues es saber escribir, saber informar,
y además que todo esto esté articulado de manera integral con un criterio bastante ético, ¿no? Por así decirlo. Adelante, Jaime. Disculpen, hace rato no me presenté. Mi nombre es Jaime Moreno Valenzuela, soy periodista cultural, fundamos Rancho Las Voces hace 16 años como medio cultural en un blog por internet, mi hermano Rubén y un servidor. Somos empresa cultural desde 1991, hicimos una librería editorial y galería en Ciudad Juárez y como fotógrafo yo soy del staff, primer staff de fotógrafos del Diario de Juárez. Primero, quisiera lo del fake news. Las fake news son tan viejas como las guerras y ahí se inventaron. Las fake news también fueron utilizadas por los mismos periodistas y cuando lo llamábamos en aquellos años el borrego, ¿no? O sea, creabas un borrego para ver si caía el funcionario en tu jugada o caía el otro medio en tu jugada y podías desestabilizar y ganar la cobertura en ese momento. Entonces, las fake news han sido manejadas de esa manera y son muy viejas. En ese sentido, uno de los referentes para mí fue cuando yo leí una entrevista con el director de Associated Press, que le decían que con toda esta situación del mundo digital y de la información, que si las agencias iban a desaparecer, y dijo, no, al contrario, ahora estamos más fuertes que nunca y vamos a estar más fuertes que nunca, porque son tanta la información, tanta la inmediatez, como decía el maestro Chacón ahorita, la inmediatez nos está comiendo, el tiempo está devorando, todo el mundo quiere tener la primicia. Y dice, al final de cuentas, ¿quién te lo dijo? Pues revisas a Luisas Associated Press, sí es cierto, pum, se acabó, ¿no? Pasas al siguiente momento. En esta situación, un periodista, un reportero hace su trabajo de campo, un editorialista ya trabajó, ¿sí? Un editorialista ya llega y tiene su columna y es seguido y es leído por ciertas gentes, siempre y cuando te convenza. El editorialista genera una opinión y es un líder de opinión porque se ha dado a través del tiempo de generar información y tiene fuente de información. Y los contemporáneos evidentemente tienen un grupo de reporteros trabajando para con ellos mismos para poder brindarnos todo ese tipo de información constantemente. Lo que ahora le llaman la comentocracia, que cabe mucho dentro, que parece que son juegos de rockstar, sí, que la gente que comenta son lo que está pidiendo la audiencia, ¿no? O sea, la audiencia está pidiendo escuchar al señor Ackerman defender al presidente de la República, pues bueno, lo hace a su manera, ese es su trabajo, hay gente que lo consume, hay gente que no lo consumimos ni nos interesa para nada, porque no nos informa, para nada, o sea, ahí es donde empieza a estar el criterio, ¿no? El periodista sigue trabajando, se sigue formando, y bien como decía la compañera Erika, es un medio muy mal pagado, muy pésimamente pagado. Y la situación que estamos viviendo con el problema del periodismo es un problema de la sociedad, no es el problema del periodista, no es el problema del dueño del periódico, es el problema de la sociedad. Dejamos de querer estar bien informados, dejamos de creer y querer a nuestros periodistas. Tenemos ese gran problema de que si no hay más medios, pues porque no tenemos patrocinadores. Sal, trabaja y busca un patrocinador para tu medio y no lo tienes. Vean lo que sucedió con el Diario de Juárez. ¿De qué tamaño era el Diario de Juárez, ¿no? El Diario de Juárez el domingo parecía el directorio telefónico. Ahora ya no lo es. Más cuando tuvimos hace 10 años con la situación de la guerra, tú ibas a vender tu medio y te decían, ¿para qué me anuncio? ¿Para que me vengan a asaltar? Yo prefiero trabajar en bajo perfil. La sociedad hemos dejado de consumir, hemos dejado de leer los periódicos, ¿sí? La hemos olvidado la información, se nos ha hecho mucho más sencillo que dice el vecino que dijo, el que dijo que no dijo. Y de ahí también ya se convirtió en que yo quiero leer lo que yo quiero leer. Entonces yo me voy al Facebook donde me van a hablar maravillas de fulanito, y de ahí voy a tener los famosos bots, las granjas de bots y toda esta gran desinformación que han el manejo de las redes sociales. Entonces la comentocracia pues es un juego, o sea, son como estos youtubers que salen ahora y que toman notas de alguien y ellos dan su opinión. Y de ahí
reciben muchos likes porque hay gente que quiere escuchar eso de su líder, de la oposición, de la no oposición. Somos nosotros como sociedad que hemos denigrado nuestra educación y hemos denigrado nuestra cultura y que no estamos trabajando para con eso. Los medios han tenido este gran problema, en Juárez sobre todo, no hay una sección cultural, en ningún medio hay una sección cultural, se tiene completamente olvidado ese, ¿sí? Y se nos vienen y luego se nos culpa de que no tenemos cultura en la ciudad, ¿no? Y que no, de, ¿sí? Que no pasa nada de actividades culturales cuando la ciudad está llena de actividad cultural que no podemos alcanzar a cubrir. La sociedad es la culpable de que el periodista sea pobre, ¿sí? El periodista, los grandes periodistas no tuvieron formación académica en la historia. Se hicieron al pulso, trabajando, conociendo, caminando las calles, preguntando con ese gran cuestión, ¿no? Llenando las grandes cinco para poder seguir adelante. Entonces, creo que ponerle importancia y estudiar mucho a los comentócratas creo que sería es muy inútil porque hay gentes editorialistas que hay que seguir, ¿sí? Hay periodistas que son muy interesantes para trabajar. El caso, por ejemplo, El País, el periódico español, que es el que se dice periódico mundial, pues se esperó a que llegaran los 100,000 fallecimientos de la COVID en México y estuvo preparando un reportaje que pudimos empezar a leer y que nadie nos lo ha presentado en México, que nos narra desde que en Coahuila, que viene de Coahuila un chofer que es el que primero llega y donde se da el fallecimiento y cómo en esta ciudad de Coahuila, donde empezamos a tener toda esta situación. Yo leí un editorial de un columnista invitado en Excelsior cuando empezaba en febrero de este año lo de la pandemia, que él, el epidemiólogo, así hizo sus proyecciones, así como las hace el doctor este que sale todos los días, ¿sí? Y él en ese momento, en febrero de este año, pronosticó que la pandemia se iba a llevar 250 muertos en México. Entonces, está en nosotros creer, está en nosotros llegar a la sociedad y convencerlos de que los periodistas hacen falta, que somos valiosos para la sociedad, ¿sí? Tenemos que convencerlos, ¿sí? Y tenemos que convencerlos con nuestro trabajo y sobre todo convencer a los patrocinadores que tienen que mantener los medios, porque si no, no habrá manera de que se mantenga un periódico, un impreso. Y podemos llegar a la situación, de, como lo decía mi amigo Oscar hace rato, ¿no? O sea, las salas de redacción, pues al rato van a ser un museo de sitio, ¿no? Donde hay que pasar a los muchachos para que vean cómo se sufría, cómo estaban los tipógrafos, cómo venías que correr, cómo te tenían que corregir la nota, cómo te la tenían que aprovechar, cómo se revelaba en cuarto oscuro toda aquella magia que había en las salas de redacción. Gracias, Jaime. Eric Arenas, tú eres estudiante también de periodismo. Ya a esta edad y en este momento tú ya estás de alguna manera posicionándote en una postura en cuanto al ejercicio del periodismo, la formación y demás. ¿Cómo ves este problema de sobreinformación e incluso de aparentes desplazamientos en cuanto a la comentocracia y la opinología, que le llamaremos también así con este neologismo? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este coloquio. Y quiero aprovechar muy rápido la oportunidad para felicitar a todas las compañeras y compañeros de Periodismo UACJ que ya terminaron su carrera y que ya van a recibir su título muy pronto. Sin embargo, todas ellas, todos ellos ya se encuentran inmersos en la dinámica periodística desde hace mucho. No por ser estudiantes significa que no ejerzan, ya lo hacen desde hace tiempo. Y pues mis felicitaciones para ellos. Y bueno, pues trabajador en los medios, llevo más de 17 años inmerso en la parte de la producción televisiva, la realización audiovisual, y de 4 años para acá, pues, intentando insertarme en la cuestión de los medios, en la parte periodística, sobre todo en lo cultural. Y respecto a esta cuestión de la comentocracia, de la opinología, bueno, de comentocracia se habla más hacia un sentido político, ¿no? Las élites políticas que se encargan de hacer este contrapeso en contra de quien se encuentra en el poder, de quienes están ahí en el poder, pero yo quiero centrarme un poquito más en la parte de la opinología y de aquellos que se hacen pasar por periodistas o por personajes que tienen una opinión informada cuando simplemente es una mera opinión. Aquí la internet, las redes sociales fungen un papel fundamental porque pues
a final de cuentas va de la mano con la cuestión de la inmediatez. ¿Y qué busca la inmediatez? Pues resolvernos de una manera rápida la satisfacción de nuestros sentidos, ¿no? En este caso, de la satisfacción de tener una información rápida. Ya no importa si sea veraz o esté verificada. Y los opinólogos o este grupo de personajes que luego se adentran en los medios de comunicación e incluso llegan a tomar control de ellos porque tienen detrás una maquinaria mercadotécnica muy grande, pues ejercen de manera falsa la profesión periodística. Y es bastante frustrante para, sobre todo para los jóvenes, yo no estoy tan joven, pero para los compañeros que son más jóvenes, que forman parte de la generación de nativos digitales, observar cómo son desplazados cuando ellos se encargan de estudiar, de profesionalizarse, pero puede llegar pues una persona que resulta tener buenas ideas para poder implementarlas en las redes sociales, en la internet, pero sin un fundamento crítico, sin una opinión bien informada, ¿no? Y las audiencias, pues lo que ocurre es que con esta inmediatez, con esta satisfacción de los sentidos, pues se deja llevar por estas opiniones, ¿no? Hay personajes en México, jóvenes, que se ponen al tú por tú con periodistas formados, con periodistas profesionales, con toda la experiencia. Nos podemos meter un poquito allá a Twitter y vamos a darnos cuenta que se da mucho este caso, ¿no? Claro que entrar en ese tipo de batallas cibernéticas, pues no resulta nada bueno, pero si nosotros como espectadores objetivos lo observamos a detalle y con cuidado, pues vamos a darnos cuenta que terminan estos opinólogos tomando el control de las audiencias, pues porque terminan por satisfacer esa necesidad rápida de información. Y bueno, hablo de la parte de la mercadotecnia porque también tiene que ver mucho con la forma y los cambios del modelo de negocios tradicional, ¿no? En gran medida, el periodismo tradicional, las empresas periodísticas, en algún momento se negaron a ver este cambio como algo que ya estaba ahí, ¿no? Detrás de la puerta. Nada más tenían que abrir la puerta y se iban a encontrar con este cambio de paradigma. Y creo que se negaron por mucho tiempo querer hacerlo y quisieron nada más replicar las formas tradicionales sobre las formas ya propiamente dispuestas para la parte cibernética, ¿no? En la internet. Y quienes fueron más inteligentes, pues adoptaron rápidamente este modelo y terminan por formar, ¿no? A estos personajes que le hacen más daño que otra cosa, ¿no? A las audiencias. Retomo un poquito las ideas del maestro Javier Darío Restrepo cuando decía que el periodismo era informar, pero también era educar. Y para eso estamos, ¿no? También nosotros como periodistas tenemos que ser estos interlocutores, también como decía en un principio el maestro Lara Padilla, tenemos que ser interlocutores con las audiencias y apoyarles, informarles y educarlas, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a eso, hay que combatir la opinología con buen periodismo, con buena información. Y si queremos ejercer nuestro derecho a la opinión como periodistas, pues también tenemos que hacerlo de manera informada y sobre todo no dejarnos llevar por las pasiones políticas, ¿no? Que ahora más que nunca están bastante encendidas. Gracias. Muchas gracias, Eric. Mencionaba Leti Castillo al principio que el tema también que nos ocupa para este módulo, que es un tema muy sensible, el de la inseguridad del periodista en campo y desde las redacciones. Estábamos revisando, incluso cuando preparábamos este guión, datos de Human Rights Watch de junio de 2020, habla de desde 2000 a la fecha, 159 periodistas han sido asesinados en México por su trabajo. Y destaca que esto lo convierte en uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio de esta profesión, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán, que tienen cifras similares de asesinatos de periodistas. Carlos Omar, me gustaría, pues tú que estás aquí en Ciudad Juárez, que también es un escenario muy conflictivo como el resto del país y que es un escenario que condiciona y que trata de acotar mucho el desempeño del periodismo, que nos dieras tu opinión al respecto, alguna reflexión. Tu audio, tu micrófono, por favor.
Perdón, claro que sí, con mucho gusto, pero antes no puedo evitar, yo creo que por el ADN que traigo, al escuchar los comentarios que se han hecho en el tema anterior, no puedo evitar dejar de decirles que, pues, que en, detrás de todo está el poder público o el poder político tratando de manipular. Detrás de unos comentaristas que desde hace 30 años aparecieron en Televisa ahí dando sus opiniones, está un poder político que quiere manipular a la opinión pública. Los medios, bueno, cuando los medios de comunicación se hacen dependientes de los contratos de publicidad oficial, renuncian a ser las instituciones para las que fueron creadas. El origen de los del periodismo está en la denuncia social. Ahora yo veo muy difícil que los patrocinadores entiendan que no se trata de publicidad, no se trata nada más de contratos de publicidad, sino de reconocer que el periodismo es un factor de cambio social. Y hablando de eso, entro al tema del que me planteas la pregunta respecto a los riesgos que tiene el ejercicio del periodismo. Pues es precisamente porque el periodismo siempre se ha enfrentado al poder. Y cuando el poder se mezcla con el narcotráfico, la mafia o cuestiones ligadas a corrupción, entonces el periodista se convierte en un factor de altísimo riesgo para los intereses de ese poder. O sea, aquí no es el tema no es que el periodismo sea una profesión de riesgo. Aquí el tema es que quienes no quieren que se publiquen ciertos temas convierten al periodista en su objetivo. Hay que callarlo, hay que eliminarlo. ¿Por qué? Pues porque está afectando nuestros intereses. Yo tengo la experiencia de haber nacido en un país con una dictadura militar y haber vivido esa parte de el hostigamiento y la amenaza de muerte directa en el caso de mi familia, en el caso de mi papá. Y quién lo diría, ¿no? 50 o 40 años después, el mismo asunto en el caso de Miroslava Breach Beldusea, ¿no?, que es asesinada justamente por eso. A mí siempre me llamó la atención que yo conocí a Miroslava desde 1993, y Miroslava siempre escribió sobre temas políticos, sobre temas duros, y siempre me llamó la atención, siempre me hice la pregunta, bueno, ¿por qué la mataron ahora, si ella venía escribiendo de estos temas desde hace mucho tiempo? El elemento que marca la diferencia es, desde mi punto de vista, por supuesto, es que Miroslava empezó a desnudar la realidad que se ha vivido en México desde hace mucho tiempo, que es el vínculo entre los políticos y los cárteles de la droga. Y entonces ahí, pues ella entró a un tema de mucho riesgo, pero no por eso se justifica su asesinato, ¿no? Yo creo que el periodismo, particularmente aquí en Ciudad Juárez, me ha tocado vivir una experiencia muy, muy difícil, porque ya la cobertura de Nota Roja se convirtió desde hace mucho tiempo en una dinámica de cuidarnos unos a otros. Veo a los compañeros de la Nota Roja tomando precauciones, ¿no?, para hacer la cobertura. No hace mucho nos enteramos de que en otro estado de la República mataron a un reportero cuando iba a empezar una transmisión en vivo de un hecho de Nota Roja. Y bueno, aquí en Ciudad Juárez, terrible la situación, normalizada la violencia, incluso justificada, y desde el poder una preocupación, una mayor preocupación por cuidar la imagen pública del gobernante en turno que de atender el asunto, ¿no? Y bueno, eso me hace también volver la mirada hacia la importancia del papel del periodista, ¿no? El periodista tiene que ser un ejercicio de ostracismo, yo pienso que tiene que un ejercicio de aislamiento personal para no perder el enfoque de lo que es importante que la gente sepa, ¿no? Un ejercicio en donde tienes que desoír a todas estas voces de políticos o gente con poder que quieren ciertamente manipular lo que vas a publicar,
un ejercicio también, por supuesto, de pulcritud y de acuciosidad para ir al fondo, ¿no? El caso de Miroslava, yo me quedo con las últimas palabras que se mencionan en esa cápsula. El silencio es complicidad. Creo que es un reto, ¿no?, para que los periodistas sigamos haciendo este ejercicio de ir al fondo de las cosas, de ir a descubrir la clásica, ¿no?, a descubrir lo que alguien quiere que no se diga, ¿no?, a publicar lo que alguien quiere que no se diga. Y ese es me parece que ese es el enfoque fundamental. Es riesgoso practicar el periodismo, sí, pero por el contexto, ¿no? Es riesgoso practicar el periodismo porque hay cada vez más cuestiones que se manejan desde el poder, relaciones peligrosas entre políticos, narcotraficantes, empresarios, gente que es capaz de levantar... Estás haciendo una investigación periodística sobre, no sé, contrabando, ¿no?, en donde pueden estar involucrados empresarios de altos vuelos, ¿no? Y cuando ese empresario de alto vuelo recibe la llamada del reportero, resulta que el empresario de alto vuelo, en lugar de contestar la llamada, le habla al dueño o a la dueña del medio de comunicación y le dice: oye, tu reportero me está preguntando sobre la construcción de tal edificio que tú y yo sabemos que ahí sacamos una ganancia, ¿no? Dile que deje de molestar, ¿no? Si se trata de un medio de comunicación en donde sí se privilegia el periodismo sobre el interés comercial, seguramente la investigación periodística continuará. Pero si se trata de un medio de comunicación en donde esa persona empresaria o empresario que le habló al dueño o a la dueña tiene un contrato de publicidad, por ejemplo, pues probablemente ese reportaje nunca se dé a conocer, ¿no? Entonces es ahí donde a mí me parece que está el foco del asunto, tanto para la seguridad del periodista como para pues la necesidad de que las cosas se publiquen. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta reflexión de Carlos Omar me lleva a mí a la peculiaridad de lo que son los medios, ¿no? Los medios manejan un bien público, es la información, pero se convierte en mercancía porque los medios también son negocios, ¿no? Entonces hay una dualidad ahí, como un dilema muy fuerte que siempre ha chocado y que nos podría llevar a otro gran tema para otro coloquio de los medios públicos, pero alguien dijo alguna vez, Kapunsky, no recuerdo el tiempo, de que cuando la información se convirtió en negocio, la verdad dejó de tener importancia, más o menos así lo dijo. Entonces, yo uso esto para entrar a un tema que también inquieta mucho al gremio, por una crisis económica y de anunciantes que tuvieron los medios un poquito antes del auge de Internet, recuerdo yo. Ya había síntomas de crisis en los medios, como en muchos negocios, ¿verdad? Y pues esta cuestión de la digitalización replantea y desafía el cómo hacer el modelo de negocio de los medios. Este es otro tema que me imagino que es parte, perdón, también de la formación. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio del periodismo actual frente a la crisis del modelo tradicional? O sea, esta migración forzada, en algunos casos, del papel a la web, los recortes que estuvimos viendo en muchos medios a llegar a cierres colectivos, la precarización de la que ya se habló en otros temas cuando hablaba, creo que Erika, la precarización de la profesión, el desempleo en el sector y la emergencia del llamado periodismo ciudadano, que también no se resuelve si es periodismo o no es periodismo, ¿no? Las iniciativas de activismos comunicacionales desde las organizaciones o sectores de hacer sus propios medios, ¿no? O sea, estos nuevos esquemas informativos son alternativas o competencia para el periodismo tradicional, para el periodismo, son nuevos esquemas para el periodismo o son
competencias o otras maneras de informar con las que están conviviendo? Esta sería una pregunta, creo yo, para los profesores y para los periodistas, sin hacer menos cabo de la opinión que puedan tener los estudiantes, pero para quienes ya les tocó vivir este cambio, creo que sí, que pueden darnos una respuesta. No sé, Rubén, Oscar, quien quiera opinar sobre esto. Pues a mí me gustaría comenzar con algo breve. Me parece que en el nacimiento de cada medio masivo de comunicación ha habido una etapa en donde se adapta tanto la audiencia como, en este caso, como las empresas que se apropian de ese medio en el sentido amplio. Entonces, creo que en el caso del Internet lo mismo está ocurriendo. Me parece que la gente todavía no acaba de entender la magnitud y el poder del Internet y cómo en realidad ya está gestando y cambiando nuestras propias vidas. Ahorita que mencionaban algunos compañeros, no recuerdo bien cuál, me da la impresión, no sé si el resto de los compañeros y colegas que están aquí lo sientan igual, pero pareciera que la gente nos piensa a los reporteros o a los periodistas como si fuéramos servidores obligados, es decir, como si el periodista tiene la necesidad y la obligación de informar y no tuviera un sueldo, ¿no? Sin entrar ya en el debate de la precarización laboral, que es muchísimo, muy amplia y que tampoco terminaríamos de hablarlo, pero la gente ha apropiado el Internet como un medio ya propio. Entonces ahora parece que todo lo que aparece en Internet es gratis, como yo me pregunto, como si en el pasado no compraba un periódico. Uh-huh. Recuerden, por ejemplo, que los periódicos tienen o tenían diferentes usos. Había quien lo compraba específicamente en aquellos tiempos para ver nada más el horario para ir al cine o para encontrar trabajo, ¿no? O para diferentes otros necesidades de la misma audiencia. Y ahora la gente, bueno, pues esos horarios y gran cantidad de información está gratuita, pero justamente la información, digamos que debería o tiene más impacto en sus vidas, que sería la de informar, parece que la gente lo quiere gratuito, ¿no? Entonces, eso por un lado es una coyuntura, y por el otro, los mismos medios no saben cómo transferir específicamente los costos de la pulgada o de cómo se cobraba en la versión impresa, ahora trasladarlo a los banners, a los pop-ups, a todas estas herramientas o cuestiones propias de lo digital, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos viviendo esa reestructuración. Por un lado, los medios no saben cómo exactamente generar esos precios. Están, por supuesto que existen, pero no queda del todo claro. E incluso los anunciantes no han podido trasladar en el sentido, por ejemplo, de sus pensamientos de, ok, un supermercado antes pagaba las centrales de un periódico, ¿no? Con las ofertas de la fruta y de la verdura. Ahora, ¿cómo lo hace específicamente en un medio digital? Y entonces, si antes pagaba 20 mil o 30 mil pesos por una publicación, ahora se le hace mucho pagarlo para un banner o para una publicidad específicamente de nativa, ¿no? O que sea digital. Entonces, sí enfrentamos varios retos todavía. Hay una reestructuración constante en la que la gente, yo creo que terminará creyendo y siendo consciente de que va a tener que pagar un precio, quizá algo simbólico, para poder tener un buen contenido. Exactamente lo mismo que está pasando ahora con todas las compañías de streaming. La gente ya se está cansando de una y ya tiene otra, y de pronto ahora vemos que todo lo que era la televisión abierta ahora se está haciendo, se está gestando, ¿no? Se está yendo a esta cuestión del streaming, y entonces ahora todos los mismos canales van a tener su streaming, y la gente al final creo que seguirá haciendo una práctica muy similar, ¿no? Entonces van a terminar la gente comprando sus membresías de los streaming para ver y al final para identificar o seleccionar la información. Creo que tendrá que pasar necesariamente lo mismo con los medios de comunicación, específicamente los noticiosos. Tendrá la gente que apropiar los suyos y pagar algo, ¿no? El New York Times empezó cobrando $16 por semana, cuando empezó más o menos el cobro, y ahora está creo que a $1 la semana, ¿no? Entonces, lo ha ido bajando el precio y la gente lo ha ido entendiendo. Bien, yo quisiera agregar algo, Leticia. Te iba a preguntar a ti algo. Bien, Oscar. Perdón. Oscar, ¿tú crees, este tema da para mucho, pero ¿tú crees que en el caso del periodismo mexicano ya como se concibió ya otro modelo? ¿Todavía estamos en esta crisis de que las empresas no saben qué hacer y que no le ponemos como atención
a otros experimentos de nuevo periodismo que juegan mucho con el pago de suscriptores y todo esto, ¿no? Yo creo que ya estamos en una etapa bastante más avanzada. Es decir, yo creo que no se han podido consolidar los nuevos modelos de negocio, pero por lo menos los medios ya entendieron que necesitan convivir con este tipo de información, con este tipo de plataformas. Entonces, voy a regresar un poco a la pregunta original, Leticia. Tú comentabas si para los medios, el periodismo tradicional, los nuevos esquemas son una competencia o una alternativa. Y yo diría que son básicamente las dos. Por un lado, tenemos el hecho de que, por supuesto, hay mayor competencia porque hay mayores posibilidades para la gente para que haga sus propios medios. Incluso ahorita comentaremos algo sobre la formación que reciben los alumnos. Y por otro lado, son alternativas porque finalmente hay mucha oferta y la idea aquí o lo esencial es que sepamos distinguir de entre esa oferta que es el periodismo de calidad. Entonces, yo creo que sí estamos entendiendo en el caso de las fake news, en el caso de los nuevos requisitos o las nuevas condiciones que se necesitan de los periodistas, en el caso de los nuevos esquemas de negocio, creo que ya se están consolidando. Ya hay una mayor, un mayor sentido, una mayor comprensión del fenómeno, pero creo que no hemos llegado todavía a que se entienda totalmente y sobre todo porque me parece que necesitamos regresar a algo básico. El hecho es que necesitamos estar preparados, no únicamente los medios y los periodistas, sino también el público. En la medida en que la preparación sea la adecuada, en la medida en que tengamos la experiencia como para distinguir la buena oferta de la mala oferta, en ese sentido vamos a poder seguir avanzando. Muy bien, muchísimas gracias por todos estos comentarios. Estamos, como lo hemos estado insistiendo, analizando el periodismo a la luz del 110 aniversario de la Revolución, un periodismo que históricamente nos deja ver todas estas discusiones y perspectivas desde la industria, el negocio, o cómo el periodismo se asume por algunos personajes como parte de un proyecto político o el periodismo se asume en estas tareas pues, de comunicación, de cambio social. Mario Madrid se comunica con nosotros desde Las Cruces, él es originario de Janos, y nos recuerda del papel que hizo Prajedis Guerrero durante los primeros años de la Revolución, en el área pues de Ascensión, Janos, justamente, y él nos hace la reflexión de cómo un personaje como Prajedis pudo combinar el periodismo y la acción revolucionaria. En realidad, yo creo que coincidimos en que la revolución y sus ideas de cambio hacen a Prajedis ejercer ciertos elementos de periodismo como con fines propagandísticos, con fines educativos en lo que estaba proponiéndose. Pues no sé si hay, Lili, algún otro comentario, algún otro saludo del público. Sí, efectivamente, a Mario en Las Cruces, a Monterrey, Nuevo León. Y ahorita precisamente surge una pregunta, se han efectuado varias preguntas con respecto al riesgo de los periodistas y las relaciones asimétricas entre periodistas, editores, intereses políticos y comerciales que se han ido contestando en el desarrollo de la sesión. Esta pregunta creo va para Ana y Eric. Vemos que los medios digitales están desplazando y colocando al periódico y diarios en peligros de extinción, que bien lo comentaba Arturo. ¿Creen que con el tiempo también se vayan desplazando el radio y la televisión como medios informativos? Y para Ana y Eric, ¿dónde se visualizan ellos realizando su trabajo periodístico cuando terminen ya su carrera? Bueno, por mi parte, creo que es algo que nos han preguntado mucho en la carrera. A mí nos han dicho qué pensamos que va a pasar con el periodismo ahora, con el periodismo impreso, que pues ya la mayoría de
las personas a veces nomás compran el periódico como cuando van a pintar y necesitan ahí como el de este, porque pues ya tienen todos estos noticias por las redes sociales, les llegan las notificaciones en sus celulares. Hay muchas encuestas y estadísticas que mencionan que las personas están consumiendo todo por medio de redes sociales, o ya sea en el televisor, por medio de estas plataformas de streaming, o también por YouTube, o algunos por la radio todavía. Sí, siento que hay muchas personas, o sea, yo conozco a muchos adultos, a muchas personas que siguen utilizando medios como la radio y como la televisión, porque siguen creyendo más en estos tipos de plataformas que las redes sociales. Porque las redes sociales son muy nuevas para ellos, sin embargo hay otros jóvenes que utilizan como plataformas como redes sociales como Twitter y Facebook, y a estas se les creen todo, pero pues también hay como que esta dinámica que hay, que todavía no se sabe qué está pasando y cómo van a ir evolucionando, porque uno no sabe si las personas creen completamente en el periodismo que se está presentando en las redes sociales, pero hay otras personas que nomás están consumiendo este tipo de información de estos medios. Sería muy fácil decir que va a desaparecer el periodismo impreso o el de televisión y de la radio, pero siento que hay cierto contenido que se ha mantenido en estas plataformas y que no puede ser sobrepasado por las redes sociales. Sí se quiere un contenido que sea más rápido, que sea más inmediato, que sea corto, porque las audiencias cada vez quieren contenidos que sean más cortos. Ya no ven un reportaje de 15 minutos, 20 minutos, ya quieren algo que sea de 5 minutos, que le diga la misma información, que los divierta, que los entretenga y que tenga todos estos contenidos. Entonces siento que un reto que tenemos nosotros como los periodistas en formación y también los periodistas que ahorita están en campo y todo, es adaptarnos a estas nuevas cosas y crear estas nuevas, con estas nuevas tecnologías y cambios que están generando, productos innovadores, productos creativos y productos que llamen la atención a las personas, pero que también se apeguen a todas estas normas de un periodismo de calidad. Entonces, para mí en lo personal, siento que podría utilizar mucho estas herramientas, nuevas plataformas digitales que existen, adentrarme a estas, pero también utilizando todos los recursos que me han enseñado en mis clases de periodismo televisivo, periodismo de la radio. Conozco a muchos de mis compañeros que les llama la atención mucho el periodismo de radio, porque pues las personas pasan mucho tiempo en sus carros, y aunque ya hay plataformas para utilizar música, que Spotify, que YouTube, y que utilizan y escuchan música por medio de sus automóviles, pues también a veces prenden la radio mientras están así, en la maquila se utiliza mucho la radio para mientras están haciendo la labor. Entonces siento que son plataformas que no se van a ir mientras las personas las siguen consumiendo, porque hay sectores que todavía lo consumen. Bueno, pues yo en mi caso tengo la fortuna de trabajar desde hace 15 años en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y siempre he desarrollado mi trabajo en las áreas de comunicación y producción audiovisual. Entonces, por ese lado he sido muy afortunado, porque cuando yo comienzo la carrera, pues vengo con una idea de que el periodismo en materia de mercado laboral pues está abierto, es amplio, voy a tener oportunidad de agregarme a alguna empresa pronto, tomando en cuenta la experiencia con la que ya contaba. Aparte, cuento con estudios en ciencias de la comunicación por la UACH, pero fue un amargo despertar cuando me di cuenta que no, que la profesionalización, el nivel de profesionalización de la UACJ, de sus profesores, de sus maestras y del entorno estudiantil que generamos nosotros mismos con apego a la responsabilidad periodística, ha sido bueno, ha sido muy bueno para poder nosotros prepararnos y enfrentarnos a los retos que están allá afuera, aunque luego se pueda llegar a pensar que porque estamos en las aulas vivimos en una especie de burbuja académica y que no nos damos cuenta de cómo está la situación. Nos damos perfectamente cuenta de cómo está la situación, tan así que no se logra establecer una plaza en algún lugar de trabajo, ¿no? Y bien, que aparte no hay tampoco muchas empresas periodísticas en la ciudad, vamos a hablar de la ciudad, existen proyectos, pero desafortunadamente pues están comenzando o tienen una planta laboral de personas muy reducida, ¿no? Pero en mi caso he sido afortunado, sin embargo, no he dejado yo de buscar y de intentar incorporarme en alguna empresa periodística, en lo tradicional o en proyectos alternativos que tienen mucho que ver con el emprendedurismo periodístico, ¿no? Que ahorita el maestro Oscar mencionó algo acerca de ello y que se nos ofrecen las bases dentro de la carrera para poder comenzar, pero también tiene que ver mucho con el espíritu de querer salir adelante
y de no quedarse a lo mejor en esa parte, en las primeras filas del entorno en cuanto a que, bueno, pues me voy a agregar a una empresa periodística, a un periódico, a un canal de televisión, a una estación de radio. Yo el año pasado, rápidamente les cuento, me acerqué a una empresa periodística de la localidad, me realizaron 3 entrevistas muy extensas, yo les pregunté qué era lo que estaban buscando, me dijeron que buscaban experiencia, con la cual yo cuento, y me dijeron que buscaban profesionalización, con la cual creo que yo cuento. 3 entrevistas muy amplias y no quedé en la empresa. Y no quedé en la empresa, pues, bueno, ya no supe por qué, ¿no? Pero entonces, ni siquiera con esas bases podemos estar nosotros tranquilos de considerar que vamos a entrar a un medio, ¿no? Es bastante difícil. Ahora, en lo que refiere a la posible desaparición de los medios televisivos o la radio o la prensa misma escrita, la prensa escrita, el papel sí la tiene difícil, porque como dice la compañera Ana Paula, pues lo consumimos todo ya desde la internet. Sin embargo, hay que tener claro que las redes sociales no son medios de comunicación. Las redes sociales no son los medios. Los medios utilizan las redes sociales, se le conocen como verticales, y los medios, si tienen un buen trabajo y visión de cómo utilizar esas redes sociales, bueno, se pueden desarrollar muy bien, ¿no? Pueden utilizar su página web y luego vertir toda esa información que ahí publican a las redes sociales en sus verticales, que son las páginas, que son los perfiles en Twitter. Obviamente está Instagram, que ya lo están consumiendo muchísimos, y tengo entendido también que TikTok comienza a verse como una plataforma en donde los medios de comunicación están buscando apropiarse de algunas áreas, ¿no?, para poder utilizarlo. Y en el caso de la televisión, pues esto ahorita que estamos haciendo nosotros es televisión, ¿no? Se llama INA TV. O sea, el concepto propio de la televisión no va a desaparecer aunque migre a la plataforma de la internet. Y la radio, pues lo que ocurrió es que se deja de transmitir en algunos sentidos a través de estas antenas que se utilizaron durante muchísimo tiempo y ahora se utilizan en los podcasts, ¿no? Y el podcast nada más es el cambio y del formato, pero sigue siendo radio, ¿no? Yo les menciono rápidamente, por ejemplo, el proyecto de Convoy Network, que es un servicio de podcast y de streaming que combina música, que combina producciones radiofónicas de muy buena calidad informativa, periodismo cultural bastante bueno, y que ya formó alianzas con otros medios reconocidos como Proceso y como Animal Político para realizar reportajes documentales radiofónicos. Y utiliza el modelo de negocios del streaming, ¿no? Del pago por escuchar o el pago por ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, se está transformando todo. Yo espero que podamos en conjunto, como gremio, como profesionales, pues asistir a este cambio y adentrarnos en él, ¿no? Porque no queda de otra. Esperando, por supuesto, que podamos tomar trabajo en varios proyectos o formarnos nosotros mismos nuestra propia empresa. Muchas gracias, Eric. Pues miren, vamos con los últimos 20 minutos antes de darle la palabra a Arturo. Nada más precisar, estamos ya en la última fase, el último bloque de intervenciones. Adelante, Arturo, y luego ya Leti y Francisco cerrarían este conversatorio. Sí, muchas gracias. Nada más me gustaría agregar, porque está prácticamente en este mismo bloque, hay una pregunta de una de nuestras estudiantes en el programa, que es Ivana Leos. Ella ya está inserta en el mercado laboral, en un medio aquí de la localidad, y ella menciona, y creo que esta pregunta la amplío para todos los participantes en este panel, ella menciona que qué puede hacer ella en el caso de que no puede ejercer y no puede practicar lo que aprendió en las aulas, en la escuela, en esta licenciatura, porque también ella está próxima a graduarse. Entonces, en ese sentido, este reto también se agrega a lo que ya había mencionado Eric, en el sentido de que primero es difícil entrar a una empresa o un medio de comunicación social, sino que después, ¿cómo puede realmente ejercer sus conocimientos si el medio le presenta no una, sino muchas limitantes de muchos sentidos, ¿no? Y obviamente no descartaríamos la parte política. O sea, ¿está hablando de censura, Arturo? ¿Es lo que se entiende? ¿Que no hay forma de desarrollar todo lo que se aprendió por razones económicas, políticas, de línea editorial?
Su pregunta en específico dice, ¿qué tendría que hacer un nuevo periodista al incorporarse a un medio tradicional que no necesariamente le permite desarrollar ese buen periodismo aprendido en las aulas, incluso en la cuestión de la ética? Pues sí, creo que desde luego que implica también cuestión de censura, pero es bastante amplia su pregunta, pero creo que todos la entendemos. Pues mira, de manera muy breve, yo creo que tiene dos opciones. Una, dejar el medio. Eso es lo básico, ¿no? Es lo que la ética y el sentido común nos diría. Pero por otro lado, no podemos dejar, yo siempre lo he dicho, esta cuestión ética en blanco y negro. Así que tenemos que ver toda la gama de grises que hay en medio. Así que creo que los alumnos, los maestros, los periodistas en formación, una vez que llegan al campo laboral, tienen la oportunidad precisamente de empezar a sembrar todo esto que en algún momento va a llevar a que los medios sean mejores. Entonces, yo creo que no podemos llegar a cambiar los sistemas, eso es muy difícil, lo vemos desde el punto de vista político, lo vemos en el gobierno, lo vemos en todas las instituciones, pero sí podemos empezar a sembrar esa responsabilidad, esa ética que se nos ha inculcado desde las aulas, ese conocimiento que tenemos. Entonces, creo que queda claro que las alternativas son muy, pero muy, muy sencillas. O dejo el medio, o bien hago el compromiso de que a partir de mi trabajo van a empezar a cambiar las cosas de tal manera que lleguemos a tener medios mejores. Yo les recuerdo que esto más o menos pasó, hemos estado hablando acerca de reiteraciones, y esto pasó precisamente cuando los periodistas empezaron a profesionalizarse. Estamos hablando allá de los años mediados de los 80. Antes había periodistas que se formaban con la práctica, que eran sociólogos, que eran incluso trabajadores de correos, de telégrafos, por aquello de que podían teclear muy rápido. Pero luego llegó una camada de gente que empezó a trabajar luego de haber estudiado comunicación, y hubo un cambio. Y los cambios que hubo en aquel entonces, o aquellos que se empezaron a gestar, empiezan a tener resultados apenas ahora. Entonces me parece que es básicamente lo que va a suceder con estas nuevas generaciones de periodistas. Están sembrando cosas que seguramente van a tener resultados en unos 10, 15, 20 años, si eso si es razonable pues lo que hacen. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Yo agradezco mucho la oportunidad de participar. Me tengo que retirar, pero antes no quiero dejar de hacer un comentario respecto a lo que, y perdón por la insistencia, yo creo que mientras los dueños de los medios, de las empresas periodísticas, de la plataforma que ustedes quieran, no le den al periodista, al reportero, el papel preponderante que desde nuestro punto de vista tiene, las cosas no van a cambiar porque va a seguir siendo más importante la publicidad que la información. Alguien hacía hace ratito casi la equiparación, y lo que nosotros aprendimos desde los primeros años de la Facultad de Periodismo es que esos dos departamentos tienen que estar siempre separados. O sea, el interés comercial tiene que ir por un lado y el interés editorial tiene que ir por el otro. No puedes mezclarlos. Y eso es lo que ha ocurrido. Han mezclado el interés por mantener viable financieramente la empresa. Incluso nos han dicho, oiga, pero ¿sabe qué, señor Barranco? Este negocio tiene que continuar y pues su reportaje nos va a quitar clientes, ¿no? Ahí ya te das cuenta que no hay esa, no le están dando ese lugar al periodismo. Los periódicos a nivel internacional que le dan el lugar al periodista, como el ejemplo que pusieron hace rato del País, como el New York Times, como no sé, podríamos mencionar varios, esos periódicos le dieron la preponderancia al periodismo, le dieron la preponderancia al trabajo periodístico, y por eso se convirtieron en instituciones de reconocido prestigio a nivel mundial. Todos los demás están abajo de la línea, ¿no? Todos los demás no están haciendo periodismo, a lo mejor están haciendo informacionismo. Es un término que acabo de acuñar. De nuevo, les agradezco mucho la oportunidad y es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Mucho éxito. Y seguimos en comunicación. Pasamos, si les parece bien, al último tema que programamos para desahogar. Creo que esto nos concierne mucho analizarlo con detalle,
porque pareciera ser que en este ensanchamiento digital de redes, plataformas, medios de comunicación, pareciera ser que hay una apertura desmesurada, digamos, en el acceso a establecer este tipo de contactos comunicacionales, informativos y demás. Aquí es un tema que también nos permite, paradójicamente, el ejercicio de esta libertad, pero al mismo tiempo va de la mano con un efecto de fiscalización a través de los mismos conductos y de las mismas redes. Me refiero a que esta interactividad en la parte informativa, comunicacional, genera también una plataforma idéntica para fiscalizar la credibilidad. O sea, entonces, en este sentido, estamos también construyendo nuevos paradigmas y nuevas rutas de acceder a la información y también de cuestionar la credibilidad, de verificar. Me gustaría escuchar, Jimmy está siempre muy, muy pendiente, pero ahora en este momento quisiera dar la palabra a Erika para que también nos dé su opinión, que está ella siempre también muy, muy, muy en el plano del reportaje y del acceso a la información directa en calle y campo. Bueno, ahorita mencionaba lo de la credibilidad. Yo creo que el reportero, el periodista siempre debe de poner antes que cualquier cosa la credibilidad. Si hay algo que tiene el periodista es la credibilidad. Si no tiene credibilidad, no tiene nada. Yo creo que independientemente de la empresa, independientemente de donde esté trabajando, siempre tiene que cuidar uno sus fuentes, su propia ética. Yo afortunadamente nunca he tenido problema de censura por parte de ninguna empresa, tenga o tenga desacuerdos con las empresas que he trabajado, de censura no. Yo creo que el día que tenga algún tipo de censura simplemente me salgo de la empresa, es así de fácil. También yo creo que como periodista tenemos que cuidar mucho eso, si no tenemos credibilidad pues no tenemos nada, simplemente. También no puedo hablar de quejarme o de decir de una empresa, si únicamente como periodista presento boletines, pues obviamente, o sea, ¿qué tipo de periodista soy? Si no estoy de acuerdo con lo que estoy escribiendo. Entonces yo creo que eso es algo que debemos de cuidar mucho. Desafortunadamente los periodistas no únicamente estamos entre las empresas, entre la publicidad, entre las presiones políticas, entre la inseguridad, entre el ser mujer, entre los riesgos en una ciudad violenta. Estamos también contra una ciudadanía que no cree en nosotros, contra desinformación, estamos con las redes sociales. Entonces ahorita el trabajo del periodista es bien, bien fuerte y tenemos que luchar como contra muchas esferas, pero yo creo que el trabajo de cada uno debe de estar antes que cualquier cosa. Yo digo que independientemente en donde esté, esa es mi lucha, independientemente de la empresa, independientemente de donde trabaje, si ya sea para un medio local, para una agencia internacional o para donde sea, el que mis fuentes me tengan la confianza, el que la comunidad o el que mis pocos, uno o muchos lectores que tenga, sepan que cuando lean una nota mía es confiable, yo creo que ese es mi reto, esa es mi responsabilidad. Gracias, Erika. Adelante, Jimmy. ¿Cuál sería, en su caso, cómo encontrar el equilibrio entre credibilidad, medios y periodistas? Bueno, mira, antes sí me gustaría darle la recomendación a la alumna que se encuentra trabajando. Pues es muy sencillo, creo que lo dejó muy claro tanto Arturo como Oscar, pero mi recomendación es muy sencilla. Estás en un momento histórico y eres de las favorecidas en que tienes empleo. O sea, si ya en esa perspectiva no ves en qué momentos te encuentras, y si te puedes, y yo como creo que estos maestros se lo han podido enseñar, tienes la oportunidad de hacer el mejor reportaje de qué es trabajar en un medio acotado y todo esto. Tienes la oportunidad de desarrollarlo en un año mientras te den trabajo, puedes hacer un reportaje y después de ahí puedes hacer un libro. Y tienes la oportunidad de tener dos maestros que te pueden ayudar excelentemente. Estás dentro, eres parte, eres testigo de lo que está pasando. Y yo, en lo particular, no desaprovecharía esa oportunidad.
Regresando a la situación los riesgos, los riesgos siempre se van a correr. Bueno, yo estoy en un medio cultural y mi riesgo más grande es cómo sobrevivir al día, ¿no? O sea, yo no moriré por una bala, yo moriré por hambre, ¿verdad? Porque no hay manera que patrocinen la cultura por ningún lado. Bueno, excepto mis amigos de la UACJ, que eso sí, son muy solidarios en ese sentido, ¿verdad? El trabajo periodístico, yo creo que es muy importante que los que lo ejercen se den cuenta en el sentido de que están haciendo historia, que son parte de la historia y que está en ellos redactarla bien y dejarla bien informada, que esa es su misión y esa es parte de su historia, de su historia misma. Ellos mismos van a marcar esa parte que están viviendo. Al final de cuentas vamos a regresar, como lo hacen ustedes los investigadores, ¿a qué regresamos? Al documento. Y si el documento no está, ¿cuál va a ser la base? Precisamente por ahí es una cosa que también dijo Oscar hace rato. La redacción, por favor, la redacción. Es tremendo los boletines que llegan, es tremendo la manera en que se está redactando. Si bien está ganando la inmediatez, sí. Estoy de acuerdo que Twitter marcó la línea, hay que ser breves. Hay notas que sí tienen que ser breves, el concepto del break news, pero la redacción, cada día hay más problemas con nuestros periodistas en el concepto de la redacción. Es muy diferente redactar el escrito, y es muy diferente redactar para radio, y es muy diferente redactar para los medios audiovisuales. Quisiera regresar también al concepto de qué va a pasar con los medios. Los medios se van a convertir exactamente todo esto, este híbrido, ¿sí? Tienes que tener audio, tienes que tener la plataforma audiovisual, tienes que tener una muy buena redacción, debes de tener unos grandes editorialistas, ¿sí? ¿Sí? No cometer los comentaristas es una cosa aborrecible, ¿sí? Pero como medio tienes que tener unos buenos comentaristas y tienes que estar disponible en todas las plataformas. ¿Cómo vas a trabajar con tus patrocinadores? Ese es un trabajo que es de la sociedad y es ahí donde tenemos que hacer las alianzas. Para mí ese es un momento importante en el que estamos viviendo en México, sobre todo por lo que estamos viviendo y lo que estamos padeciendo, sobre todo el periodismo y la cultura en ese tenor, porque son los más afectados con las decisiones gubernamentales a nivel federación. Tenemos que hacer una gran alianza, sí, la competencia está en calidad, ¿sí? La competencia, no sea, la competencia, olvídense de lo que son los enemigos, o sea, tenemos que estar aliados, porque tenemos que informar bien todos juntos al mismo tiempo, y no podemos cubrir todo, ¿sí? No todos los medios pueden cubrir todo, ¿sí? Si bien existen los editorialistas y se han generado más editorialistas que de ahí derribó esto de los comentólogos, es porque son gente especialista que escribe sobre esa especialidad. Ahora sí, hay que ponerle mucha atención a lo que está pasando en el medio ambiente. Y tiene que haber un especialista. Un periodista, pues se puede encargar de eso, pero va a dejar de cubrir todo lo demás, como me pasa a mí en la cultura. Yo no puedo estar cubriendo todo lo demás por estar cubriendo los asuntos culturales. Y sobre todo, acercar el bagaje que se ha quedado. En Ciudad Juárez tenemos este gran problema de que Perla de la Rosa cumple 40 años como haciendo teatro y no genera ninguna noticia, ¿no? No hay ningún reconocimiento de parte del municipio. No pasó nada. 40 años de la mujer haciendo teatro en Ciudad Juárez y no hay ningún reconocimiento. Lamentable, patético lo que nos sucede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alianzas. Tenemos que estar juntos, tenemos que trabajar en eso. Tú te vas a dedicar con una especialidad en medio ambiente, tú te vas en movilidad. Son tantos temas que se pueden estar trabajando y se pueden estar reportando. No tenemos que estarnos peleando por tener la fuente del municipio, tener la fuente de gobierno del estado, tener la fuente de salud. Y cuando tienes la fuente de salud, no vas a los principios básicos, te quedas con el boletín o hasta donde te da. Porque al final de cuentas, si bien la escuela que te está dando el periodismo, te está dando las bases para lo que tienes que trabajar, el gran trabajo, el gran reto está en ti como periodista. ¿Cómo te vas a llegar de toda esa información que te va a convertir en ser ese periodista importante, en ser ese líder de opinión? O sea, si no tienes con qué sustentar lo que estás diciendo, si no has leído, si no has visto,
¿cómo vas a tener una opinión de carácter que pese en la sociedad? ¿Cómo vas a convencer a tus patrocinadores de lo que estás diciendo si ni siquiera estás convencido porque no tienes la información? Y eso no es tarea de los maestros, esa es tarea de los periodistas en ciernes, que tienen que hacerse la información y trabajar la información y conocer que es verificación de datos, pero también es informarte y nutrirte. Eso es muy importante dentro del periodismo. Sí, hay riesgos, sí hay riesgos y se van a tomar riesgos. Y lo que yo creo, como en el caso de lo de la situación de Miroslava, cuando tú estás haciendo como ella, dentro de la sobre el narco, la narcopolítica que sí existe, que por más que se quiera negar, vivimos en un narcoestado, por más que se niegue, aunque tengamos el caso de Cienfuegos, por más que se quiera, sí vivimos. ¿Y qué pasó? Sí, vino alguien a hacerle el favor a alguien. ¿Por qué? Porque estaba pisando callos. Porque es muy difícil, y eso se lo aprendí al cuentista sinaloense, se me escapa el nombre. Dice, oye, tú que escribes hablo tanto de narcos, ¿no te da miedo que te vengan a matar? Dice, es que los narcos no leen, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Los que sí leen son los amigos de los que están, como decía Carlos, de las gentes que están involucradas con los conflictos políticos o de narco o las corrupciones. Entonces vienen a hacerle el flaco favor y se vienen a dar este tipo de asesinatos, porque a veces es muy disparatado que alguien mande la información directa, porque pues es el primero que vas a decir si fue él. Ahí es donde están los problemas y cómo lo vas a estudiar. Y regreso al mismo tema. La educación y la sociedad somos los que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que existan los periodistas, para que la sociedad crea que el periodista te tiene que informar, porque para eso está. Y no es como decía Arturo, o sea, no es una misión a la que como monje tienes que venir a sufrir el periodista y lo tiene que hacer gratis. No, somos humanos y comemos y tenemos gustos y placeres. Gracias, Jaime. Leti, se nos agota el tiempo, estamos en televisión pública, pero también tenemos tiempo determinado, ¿verdad? Un último comentario, Leti. Bien, sobre este último tema de interactividad y credibilidad, a mí me gustaría como hacer una reflexión sobre los derechos de las audiencias, y cómo este otro desafío que tienen los medios ahora es responder a estos nuevos perfiles de audiencia, ¿no? Que pueden hablar, que pueden opinar y que se pueden informar en muchas partes. Creo que es muy importante que los medios y los periodistas y las periodistas piensen en relación a estos nuevos perfiles de audiencias, a que los jóvenes no están en la página del periódico, pero están en las redes sociodigitales, pero que igual los pueden abandonar inmediatamente cuando vean que no hay calidad, que hay mentiras, que manipulan la información. Entonces creo que es bien, bien importante pensar o poner al centro del periodismo a las audiencias o público, usuarios, como le quieran llamar. Muy bien, Francisco. Disculpen, quisiera hacer una intervención, pero muy, muy breve, nada más porque tiene que ver con esta cuestión de la credibilidad. Allá por el inicio de los 2000, el autor Hugo Aznar hablaba de un decálogo que recogía algunas cuestiones éticas por parte de los periodistas, por parte de los medios de comunicación. Quisiera muy rápidamente leer simplemente cuáles son estas responsabilidades que se veían desde los medios, porque creo que tiene que ver con la credibilidad. En primer lugar, hablaba de que los medios deberían reconocer la importancia que tienen precisamente los medios. Deberían tomar conciencia del enorme impacto negativo que puede seguirse de un funcionamiento inapropiado de los medios. Se apelaba al ideal de responsabilidad social, eso es muy importante. Había que hacer compatible la libertad de expresión de los medios, pero también de los periodistas. Y aquí se toca algo que mencionaba Omar. Debería hacerse un reconocimiento del contexto exigente y complejo del trabajo actual en los medios. Debería criticarse el ideal de neutralidad periodística, y esto tendría que ver con un refuerzo del ideal de compromiso ético del periodista, promover el periodismo de soluciones y también, ojo, promover un periodismo movilizador que además fuera un periodismo de servicio. Muchas gracias. Sí, pues estamos llegando al final de esta sesión. Yo le pido a Francisco Lara que nos haga un
una intervención en términos de lo que ha significado toda esta labor de las 5 sesiones y lo que es la conclusión, pues, de este ejercicio. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos los colegas de UACJ y periodistas independientes y adscritos a los medios. Pues una reflexión que nos queda muy en el sentido de trasrevisar toda esta función de los medios y de la prensa durante la revolución, cómo darse cuenta que en esta época contemporánea sigue siendo un tema en movimiento permanente y un gran generador de dinámicas críticas sociales y un gran articulador en cuanto a las reflexiones de la sociedad civil. En ese sentido, quedamos pues muy satisfechos. Creo que esta reunión da como para desplegarla en muchas más. Hay muchas inquietudes al respecto, pero sí entender mucho la función del periodismo, la función del compromiso social, su incidencia en la transformación y la necesidad misma a partir de este escenario tan novedoso de digitalización, de cómo podemos de muchas maneras generar contrapesos hacia el poder, generar contrapesos sociales y generar ventanas de apertura y de reivindicación de espacios y de causas. En ese sentido, muy consecuentes con Miroslava y su gran labor durante su desempeño periodístico, el poder abrevar en este posicionamiento crítico, constructivo y que incida en la transformación del país. Muy satisfechos con los resultados y lo que hemos conversado aquí y muy agradecidos con todos los ponentes. Muchas gracias, Francisco. Ahora le he pedido de favor a Liliana Fuentes, como directora del MUREF, centro de donde se desarrollan desde hace 6 años estas jornadas. Un último comentario, por favor. Gracias, Jorge. Pues se quedan, por cuestiones de tiempo, se quedan preguntas sin contestar en el canal de YouTube. Les agradecemos a todos, tanto a la audiencia como a los participantes en este coloquio, su intervención. Y pues bueno, terminamos esta 5ª sesión de las 6th Jornadas Culturales de la Revolución en el Norte de México. Hoy, 20 de noviembre, festejando, como bien decía Jorge, el 110 aniversario de la Revolución. Lo comentaba yo a inicios de estas jornadas, esta modalidad virtual, pues la pandemia nos empujó a hacerlo de esta manera, pero también nos presenta varias oportunidades que vemos para futuras jornadas. Tenemos gente que nos acompaña a lo largo del país y queremos seguir manteniendo pues esta conexión con todos ustedes, con los que nos puedan acompañar presencial y los que puedan hacerlo de manera virtual como en esta ocasión. Les agradecemos mucho. Cerramos muy satisfactoriamente estas 6th Jornadas. Los esperamos en octubre o noviembre del 2021. Esperamos que ya podamos hacerlo presencial y de esta manera también. Y pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Francisco, Jorge, a los participantes, gracias. Y reconociendo como siempre la labor periodística de todos ustedes, la importancia de los medios de comunicación y del periodismo cultural con relación a lo que nos compete a nosotros hacer en el MUREF. Muchas gracias. Gracias, Lili. Y bueno, pues finalmente creo que esta idea de divulgar las jornadas a través de estos medios ha llegado para quedarse. Estamos pensando, obviamente, que en próximas ediciones tendría que ser no solo presencial, sino bajo este esquema. Hoy podemos decir que más de 5,000 visualizaciones tienen las 5 sesiones de las jornadas, algo inédito para nosotros, inimaginable. Pero bueno, pues estos debates y estas realidades nos hacen pensar pues que la vida cambia y tenemos que adaptarnos y sacar el mayor provecho posible. Y todo esto pues no es posible sin la decidida participación, enjundia, vocación que tiene desde el director de medios de comunicación de Lina, Ulises Leiva, a quien reconocemos toda su voluntad, al igual que a Ana Galicia, directora de INA TV, para hacer posible estas transmisiones, y desde luego a Ana Luisa López, a Emilio, a Sergio, a Omar, que estuvieron siempre acompañándonos durante estas sesiones.
Muchísimas gracias y bueno, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a nombre de todos los compañeros que trabajamos en el estado de Chihuahua, en el Museo de la Revolución, en las zonas arqueológicas, en el Museo de Paquimé, en las oficinas, en trabajos administrativos de protección técnica y legal del patrimonio chihuahuense. Desde luego les agradecemos muchísimo su atención y no tenemos más palabras que decirles que se cuiden. Estamos en una coyuntura muy adversa en términos de pandemia y desde aquí les ofrecemos un saludo. Muchísimas gracias.